gracias. Cuando cobre más, te lo voy a dar todo a vos. O sea, no hace falta que me lo aclares. Llamó a tu hermano recién. Dijo que quiere venir a ver el partido mañana. Por cábala. Dijo que el partido era muy difícil. Que van a venir, va. Sí, no sabía, no me aviso. ¿Te acordás que siempre hacía lo mismo? Organizaba los cumpleaños de los chicos y nos avisaba sobre el momento. Es un chanta tu hermano. Pero los chicos lo adoran y eso para mí vale oro. Sí, lo adoran. Pero todos estos años que no estuvo... ¿Qué? No llamó. Nosotros tampoco llamamos. Nosotros no teníamos teléfono. En cambio, él sí. Podríamos haber llamado a su hijo. Seamos justos. Tienes razón. Los mejores momentos del mes son cuando tengo a traer la quincena. Para mí. Por lo menos te veo un rato. Bueno. Cuando ganes más, podés traer los sobres una vez por semana. ¿Quién te dice? Me voy a ir. Vengo mañana a ver el partido. Sí, si querés. Yo creo que no voy a estar igual. Me voy a encontrar con Clara porque está mal con Darío y no quiere estar en la misma casa, así que... Va a ser un lío mañana a la calle. Yo no creo que haya taxi ni colectivo. Para mí te tenés que quedar. ¿Te quedás?